La carta de Belisela Vilca, segundo día. Comenzaré por el pacto de sangre. El mismo significa que los atlantes blancos mezclaron su sangre con los representantes de los pueblos nativos, que también eran de raza blanca, generando las primeras dinastías de reyes guerreros de origen divino. Lo eran, afirmarían luego, porque descendían de los atlantes blancos, quienes a su vez sostenían ser hijos de los dioses. Pero los reyes guerreros debían preservar esa herencia divina, apoyándose de una aristocracia de la sangre y el espíritu, protegiendo su pureza racial. Es lo que harían fielmente durante milenios, hasta que la estrategia enemiga operando a través de las culturas extranjeras consiguió cegarlos o enloquecerlos y los llevó a quebrar el pacto de sangre. Y aquella falta de compromiso con los hijos de los dioses fue, como usted verá de enseguida, doctor Sinegel, causa de grandes males. Desde luego, el pacto de sangre incluía algo más que la herencia genética. En primer lugar, estaba la promesa de la sabiduría. Los atlantes blancos habían asegurado a sus descendientes y futuros representantes que la lealtad a la misión sería recompensada por los dioses liberadores con la más alta sabiduría, aquella que permitía al espíritu regresar al origen, más allá de las estrellas. Vale decir que los reyes guerreros y los miembros de la aristocracia de la sangre se convertirían también en guerreros sabios, en hombres de piedra, como los atlantes blancos. Con solo cumplir la misión y respetar el pacto de sangre, por el contrario, el olvido de esa misión o la traición del pacto de sangre traería graves consecuencias. No solo se trataba de un castigo de los dioses, ni de nada semejante, sino perder la eternidad. Es decir, de una caída espiritual irreversible, más terrible aún que la que había encadenado el espíritu a la materia. Los dioses liberadores, según la particular descripción de los atlantes blancos, hacían a los pueblos nativos. No perdonaban ni castigaban por sus actos, ni siquiera juzgaban, pues estaban más allá de toda ley. Sus miradas solo reparaban en el espíritu del hombre, o en lo que había en el espíritu, en su voluntad de abandonar la materia. Quienes amaban la creación, quienes deseaban permanecer sujetos al dolor y al sufrimiento de la vida animal, aquellos que, por sostener estas ilusiones u otras similares, olvidaban la misión o traicionaban el pacto de sangre, no afrontarían, no, ningún castigo. Solo era segura la pérdida de la eternidad, a menos que se considerase un castigo la implacable indiferencia que los dioses liberadores exhiben hacia todos los traidores. Con respecto a la sabiduría, los pueblos nativos recibían en todos los casos una prueba directa de que podían adquirir un conocimiento superior, una evidencia concreta que hablaba más que las incomprensibles artes empleadas en las construcciones megalíticas, y esta prueba innegable, que situaba a los pueblos nativos por encima de cualquier otro que aún no hubiese hecho tratos con los atlantes, consistía en la comprensión de la agricultura y de la forma de domesticar y gobernar a las poblaciones animales útiles al hombre. En efecto, a la partida de los atlantes blancos, los pueblos nativos contaban para sostenerse en su sitio y cumplir la misión con la poderosa ayuda de la agricultura y de la ganadería. Sin importar que hubiesen sido antes recolectores, cazadores o simples guerreros saqueadores,
el cercado mágico de los campos y el trazado de las ciudades amuralladas. Debía realizarse la tierra por medio de un arado de piedra que los atlantes blancos legaban a los pueblos nativos para tal efecto. Se trataba de un instrumento lítico, diseñado y construido por ellos, del que no tenían que desprenderse nunca, y al que solo emplearían para fundar los sectores agrícolas y urbanos en la tierra ocupada. Naturalmente, esta era una prueba de la sabiduría, pero no la sabiduría en sí. ¿Y qué de la sabiduría? ¿Cuándo se obtendría el conocimiento que permitía al espíritu viajar más allá de las estrellas? Indudablemente dependía de la voluntad puesta en regresar al origen y de la orientación con que esa voluntad se dirigiese hacia el origen. Cada uno podía irse en cualquier momento y desde cualquier lugar se adquiría la sabiduría procedente de la voluntad de regresar y de la orientación hacia el origen. El combate contra las potencias de la materia tendría que ser resuelto, en este caso, personalmente. Ello constituiría una hazaña del espíritu y sería tenido en alta estima por los dioses liberadores. Colectivamente, en cambio, la sabiduría de la liberación del espíritu, la que haría posible la partida de todos los guerreros sabios hacia Katagar y desde allí hacia el origen, solo se obtendría cuando el teatro de operaciones de la guerra esencial se trasladase nuevamente a la tierra. Entonces los dioses liberadores volverían a manifestarse a los hombres para conducir a las fuerzas del espíritu a la batalla final contra las potencias de la materia. Hasta entonces, los guerreros sabios deberían cumplir eficazmente con la misión y prepararse para la batalla final. Y en ese entonces, cuando fuesen convocados por los dioses para ocupar su puesto en la batalla, les tocaría a los guerreros sabios en conjunto demostrar la sabiduría del espíritu. Tal como afirmaban los atlantes blancos, ello sería inevitable si los pueblos nativos cumplían su misión y respetaban el pacto de sangre, pues entonces la máxima sabiduría coincidiría con la más fuerte voluntad de regresar al origen, con la mayor orientación hacia el origen, con el más alto valor resuelto a combatir contra las potencias de la materia y con la máxima hostilidad espiritual hacia lo no espiritual. Colectivamente, pues la máxima sabiduría se revelaría durante la batalla final, en un momento que todos los guerreros sabios reconocerían simultáneamente. ¿Cómo? La oportunidad sería reconocida directamente con la sangre pura, en una percepción interior, o mediante la piedra de Venus, a los reyes guerreros de cada pueblo aliado, es decir, a sus descendientes. Los atlantes blancos legaban también una piedra de Venus, gema semejante a una esmeralda del tamaño del puño de un niño. Aquella piedra, que había sido traída a la tierra por los dioses liberadores, no estaba facetada en modo alguno, sino finamente pulida, mostrando sobre un sector de la superficie una ligera concavidad, en cuyo centro se observaba el signo del origen. De acuerdo con lo que los atlantes blancos revelaron a los reyes guerreros, antes de la caída del espíritu extraterrestre en la materia, existía en la tierra un animal hombre extremadamente primitivo, hijo del Dios creador de todas las formas materiales. Tal animal hombre poseía esencia anímica, es decir, un alma capaz de alcanzar la inmortalidad, pero carecía del espíritu eterno que caracterizaba a los dioses liberadores o al propio Dios creador. Sin embargo, el animal hombre estaba destinado a obtener evolutivamente un alto grado de conocimiento
sobre la obra del Creador. Conocimiento que se resumía en el signo de la serpiente, con otras palabras. La serpiente representaba el más alto conocimiento para el animal hombre. Luego de protagonizar el misterio de la caída y el espíritu, vino a quedar incomparado al animal hombre, prisionero de la materia, y surgió la necesidad de su liberación. Los dioses liberadores, que en esto se mostraron tan terribles como el maldito Dios creador, cautivador de los espíritus, solo atendían, como se dijo, a quienes disponían de voluntad de regresar al origen y exhibían orientación hacia el origen. A esos espíritus valientes, los dioses decían: has perdido el origen y eres prisionero de la serpiente. Con el signo del origen, comprende la serpiente y serás nuevamente libre al origen. Así pues, la sabiduría consistía en comprender a la serpiente con el signo del origen. De aquí la importancia del legado que los atlantes blancos concedían por el pacto de sangre, la sangre pura. Sangre de los dioses y la piedra de Venus, en cuya concavidad se observaba el signo del origen. Esa herencia, sin duda alguna, podían salvar al espíritu, sí, con el signo del origen, se comprendía a la serpiente, tal como ordenaban los dioses. Pero concretar la sabiduría de la liberación del espíritu no sería tarea fácil, pues en la piedra de Venus no estaba plasmado de ningún modo el signo del origen. Sobre ella, en su concavidad, solo se podía observar, y lo veía allí solamente quien respetaba el pacto de sangre. Pues, en verdad, lo que existía como herencia divina de los dioses era un símbolo del origen en la sangre pura, el signo observado en la piedra de Venus. Era sólo el reflejo del símbolo del origen, presente en la sangre pura, de los reyes guerreros, de los guerreros sabios, de los hijos de los dioses, de los hombres semidivinos, que junto a un cuerpo animal y un alma material, poseían un espíritu eterno. Si se traicionaba el pacto de sangre y si la sangre se tornaba impura, entonces el símbolo del origen se debilitaría y ya no podría ser visto el signo del origen sobre la piedra de Venus. Se perdería así la posibilidad de comprender a la serpiente, la máxima sabiduría, y con ello la oportunidad, la última oportunidad de incorporarse a la guerra esencial. Por el contrario, si se respetaba el pacto de sangre, si se conservaba la sangre pura, entonces la piedra de Venus podría ser denominada con justeza espejo de la sangre pura, y quienes observasen sobre ella el signo del origen serían iniciados en el misterio de la sangre pura, verdaderos guerreros sabios. Los atlantes blancos afirmaban que su avance continental estaba guiado directamente por un gran jefe blanco, al que llamaban Nabután. Ese jefe, al que solo ellos veían, y por el que expresaban un profundo respeto y veneración, tenía fama de haber sido quien reveló a los mismos atlantes blancos el signo del origen. Naturalmente, el signo del origen sería incomunicable, puesto que solo puede ser visto por quien posee previamente en su sangre el símbolo del origen. La piedra de Venus, el espejo de la sangre pura, permitía justamente obtener afuera un reflejo del símbolo del origen. Pero aquel reflejo, el signo del origen, no podía ser comunicado ni por iniciación ni por ninguna otra función social. Si el receptor carecía de la herencia del símbolo, inclusive entre los atlantes blancos, hubo un tiempo en que solo unos pocos, individualmente, lograban conocer el símbolo del origen.
La dificultad estribaba en la imposibilidad de establecer una correspondencia entre lo creado y lo increado. Era como si la materia fuese impotente para reflejar lo increado. De hecho, las piedras de Venus habían sido modificadas estructuralmente por los dioses liberadores para que cumpliese su función, con el propósito de resolver este problema y de dotar a su raza de la más alta sabiduría. Mayor aún que la sabiduría lítica conocida por ellos. Nabután había descendido al infierno. Por lo menos eso era lo que contaban los atlantes blancos. Aquí luchó contra las potencias de la materia, pero no consiguió obligarlas a reflejar el símbolo del origen para que fuese visto por todos los miembros de su raza. Al parecer, fue Freya, su divina esposa, quien resolvió el problema. Pudo expresar el signo del origen mediante la danza. Todos los movimientos de la danza proceden del movimiento de las aves, de sus arquetipos. El descubrimiento de Freya permitió a Nabután comprender al signo del origen con la lengua de los pájaros y expresarlo del mismo modo. Mas, no era esta una lengua compuesta por sonidos, sino por movimientos significativos que realizaban ciertas aves en conjunto, especialmente las aves zancudas, como la garza o la grulla, y las aves gallináceas, como la perdiz y el pavo o el faisán. Según Nabután, para comprender el signo del origen, se requería exactamente 3 más 3 hebrunas, es decir, un alfabeto de 16 signos denominados brunas o varunas. Gracias a Nabután y Freya, los atlantes blancos eran arúspices, vale decir, estaban dotados para comprender el signo del origen, observando el vuelo de las aves. La lengua de los pájaros representaba para ellos una victoria racial del espíritu contra las potencias de la materia. Así se sintetizaría la sabiduría de Nabután. Quien comprendiese el alfabeto de 16 brunas comprendería la lengua de los pájaros. Quien comprendiese la lengua de los pájaros comprendería el signo del origen. Quien comprendiese el signo del origen comprendería la serpiente. Y quien comprendiese la serpiente con el signo del origen podría ser libre en el origen. Es claro que los atlantes blancos no confiaban en la perdurabilidad de la lengua de los pájaros, la que, a pesar de todo, transmitían a sus descendientes del pacto de sangre. Preveían que, de triunfar el pacto cultural de los atlantes morenos, la lengua sagrada pronto sería olvidada por los hombres. En ese caso, la única garantía de que al menos alguien individualmente consiguiese ver el signo del origen estaría constituida por la piedra de Venus. Con gran acierto basaron en ella el éxito de la misión. Así, cuando los atlantes blancos se despidieron de mis antepasados, Dr. Sinagel, le sugirieron un modo adecuado para asegurar el cumplimiento de la misión. Ante todo, se debería respetar, sin excepciones, el pacto de sangre y mantener para ello una aristocracia de la sangre pura. De esta aristocracia, que comenzaba con los descendientes de los atlantes blancos, ya se habían seleccionado los primeros reyes
y las guerreras sabias, que custodiarían el arado de piedra y la piedra de Venus. En efecto, al principio cada pueblo fue dividido exogámicamente en tres grupos, cada uno de los cuales tenían el derecho de emplear los instrumentos líticos y aportaba para su custodia común una guerrera sabia. Ellas conservaban los instrumentos en el interior de una gruta secreta y, cuando debían ser utilizados, los transportaban las tres en conjunto. Los tres grupos del pueblo, por supuesto, obedecían a un mismo rey. Con el correr de los siglos, a causa de la derrota cultural que luego expondré, la triple división del pueblo fue olvidada, aunque perduró por mucho tiempo la costumbre de confiar la custodia de los instrumentos líticos a las tres guerreras sabias o brayas, denominadas así. En consiguiente lugar, todos los reyes y los nobles de la sangre serían iniciados en el misterio de la sangre pura. La iniciación sería a los 16 años, cuando se los enfrentaría con la piedra de Venus, y se trataría de que observasen en ella el signo del origen. Quien pudiese observarlo, dispondría en ese mismo momento de la sabiduría suficiente como para concretar la autoliberación del espíritu hacia el origen. Mas, si el guerrero sabio era un rey o un héroe que deseaba en posponer su propia libertad espiritual en procura de la liberación de su raza, dos serían los pasos a seguir. El primero consistía en cumplir la orden de los dioses liberadores y comprender a la serpiente con el signo del origen, comunicando luego la sabiduría lograda a los restantes iniciados. Una vez visto el signo del origen, el segundo paso del iniciado exigía no apartar la atención de la piedra de Venus, porque en ella, sobre su concavidad, algún día se vería la señal lítica de Katagar. Esto es, una imagen que señalaría el camino hacia la ciudad de los dioses liberadores. Este principio daría lugar a una secreta institución entre los iberos, de la cual hablaré mucho posteriormente, la de los noyos y las brayas, cuerpo de iniciados consagrados a custodiar en todo tiempo y lugar a la piedra de Venus y aguardar la manifestación del símbolo del origen. Así fue como los descendientes o aliados de los atlantes blancos, que ejecutaban el primer paso en la comprensión de la serpiente y la representaban ora con la forma real del reptil, ora abstractamente con la forma de la espiral, se los tomó universalmente por adoradores de los ofidios. Tal confusión fue empleada malignamente para adjudicar a los guerreros sabios toda suerte de actos e intenciones tenebrosas. Con ese propósito, el enemigo asoció la serpiente a las ideas que más temor o repugnancia causaban en los pueblos ignorantes de la tierra. La noche, la luna, las fuerzas demoníacas, todo lo que es reptante o subterráneo, lo oculto. De ese modo, mediante una vulgarización calumniosa y malintencionada de sus actos, ya que nadie, salvo los iniciados, conocían la existencia de la piedra de Venus y del signo del origen,
se consiguió culpar a los guerreros sabios de la magia negra, es decir, de las artes mágicas más groseras, aquellas que se practicaban con el concurso de las pasiones del cuerpo y del alma. Curiosa paradoja. Los iniciados en el misterio de la sangre pura, acusados de magia negra y humanidad. Justamente ellos que por comprender a la serpiente, símbolo total del conocimiento humano, estaban fuera de lo humano. Te invito a que disfrutes los anteriores para que puedas llevar el hilo cronológico de esta historia. La Dama Escarlata se despide. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal.